Con un acuerdo suscrito entre el gobierno distrital de Barranca Bermeja y la comunidad educativa del Colegio Blanca Durán de Padilla, se puso fin a jornadas de protestas que reclamaban el transporte escolar para el corregimiento del centro. Omar Prada, secretario de Educación, resume así lo acordado. Que vamos a seguir trabajando de la mano con la comunidad en todos los temas de transporte escolar, alimentación escolar y todo lo que corresponde a las estrategias de acceso y permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas. Y vamos a seguir con temas de mantenimiento y mejoramiento de las sedes educativas. Lo importante de esto es que hay una voluntariedad de las empresas de transporte en el distrito de Barranca Bermeja, y esa voluntariedad conlleva que ellos puedan aportar en este proceso de responsabilidad social en apoyar a estos estudiantes del corregimiento del centro que se desplazan al distrito o a la zona urbana para ver sus prácticas académicas en el colegio El CAS. Ellos muy responsablemente asignaron unas rutas del transporte escolar para estos niños que tanto lo necesitan. Por su parte, Alexis Montes, consejero de Juventudes de esa comunidad rural, celebró lo acordado entre las partes. Hemos llegado a una conclusión sobre el tema de la... Se están viendo 25 rutas, pero se va a tratar 12 rutas primero durante que pase este mes, que están en ley de garantías, para establecer las 25 rutas o la totalidad del 100% de las rutas para el tema estudiantil. Lo propio ha hecho la estudiante del mencionado plantel educativo, Sarit León. Pues la solución es 12 rutas, pero es que nosotros necesitamos las 25 porque vamos a tener 2 meses de estar estudiando y no podemos gastar plata todos los días porque nuestro papá no tiene un trabajo diario. Con los acuerdos suscritos regresa la normalidad a la institución educativa Blanca Durán de Padilla en el corregimiento del centro.